Ripley, estamos en la oficina del mariscal. Gira a la derecha al subir las escaleras. No tiene pérdida. ¿No venís a recibirme? Sube de una vez, corto. Tranquilos, estamos a salvo. Wade tiene un plan. ¿Un plan? ¿En serio? Sus putos planes no han servido de nada. ¿Fuiste tú? Puede que conseguiste poner en marcha el tránsito. Al menos un momento. ¿Cómo está Taylor? Estable. No tardará en despertar. Samuels está con ella. Vale. Has conseguido poner el tránsito en marcha, así que estamos en paz. ¿Y Ricardo? Preparando la siguiente jugada. Mira, estoy ocupado. Tengo a Marlow en la celda. Es el indeseable que apareció con tu registro de vuelo. ¿Dónde está la nave de Marlow? La Anisidora. La dejó en una órbita de estacionamiento por el gigante gaseoso. El malnacido no quiere darnos los códigos de mando para traerla en automático. A ver si tú puedes sacarle algo al cabrón ese. Ve a hablar con él. Marlow. ¿Tú quién eres? Me llamo Ripley. Trabajo para la compañía. ¿Ya habéis venido a por esa caja vacía? Está claro que esa cosa os interesa. He venido por motivos personales. Mi madre iba en la Nostromo cuando desapareció hace 15 años. ¿En serio? Mierda. Pues... joder. No encontramos un ave, Ripley. Solo el registro. Está claro que encontrasteis algo más. ¿Qué pasó ahí fuera? Tengo que salir de aquí, Ripley. ¿Y si hacemos un trato? Empieza a hablar. Quiero saberlo todo. Probando comunicación. ¿Me recibes, Luis? Te oigo un poco mal, Marlow, pero me llega la señal. Vamos con calma. Quiero llegar a esa baliza de una pieza. Si buscas una buena pieza, Foster, yo tengo una para ti aquí mismo. Necesitaría un escáner para encontrarla, guys. Venga, dejadlo ya. Concentraos en la misión. No quiero errores. Ya te tengo. Foster, Mix, tened mucho cuidado. Recibido. Luis, ¿has conseguido descifrar ya la señal? Negativo, no sabía decir lo que es. Mejor así. Si es un misterio, significa que es desconocido, y si es desconocido, podría ser de valor. ¿Este podría ser nuestro mayor botín, Marlow? Puede que sí. Echaré un vistazo a ver si encuentro un punto débil. Esperad aquí. Necesitaré ayuda. Heist, ven aquí. Échame una mano.
He encontrado un camino, voy a echar un vistazo. ¿Qué pasa si no vuelves? Pues seguís esperando. Si no lo cuento, no creo que pueda volver por el mismo camino. Ten mucho cuidado, ¿me oyes? Creo que he encontrado algo. He encontrado una fisura en la roca. Tened cuidado, voy a volarla. Venga, vamos. Seguidme. Heist, ven aquí. Échame una mano. Thank you.
algo grande. Cuidado con lo que tocáis, no quiero que se rompa nada. ¿Cuánto tiempo tendrá esto? ¿Esto qué es? ¿Una cabina? En ese caso sería una nave. Creo que nos ha tocado el gordo. ¡Calla! ¿Crees que se va a despertar? ¡Lo siento, amigo! Déjalo, estamos perdiendo el tiempo, echa un vistazo. ¿Es un ser vivo? Era un ser vivo, ahora nos pertenece. Derechos de explotación. Necesitamos reclamarlo antes de que se nos adelante. Alicinora no está preparada para algo tan grande. Pues entonces... No sé qué ha pasado, pero la baliza ha dejado de emitir. Marlon, tienes que ver esto. Es increíble. Voy para allá.
¿Dónde está tu nave, Marlowe? Si podemos anular el bloqueo de comunicaciones, ¿cuáles son los códigos para traerla en automático? Si quieres saber más, vas a tener que sacarme de aquí. No va a pasar. Ah, ¿no? Pues ya sabes dónde estoy. ¡Wait! Mi panel en la torre existe y se acaba de iluminar como un árbol de Navidad. ¡Está aquí! Plan B. Prepáralo. Hagáis lo que hagáis, quiero participar. Vale, por aquí. Tengo algo que vas a necesitar. Espero que esta cosa funcione. Es un animal. A los animales les asusta el fuego. Ojalá tengas razón. Tengo un plan para atacarlo. Coge el tránsito y reúnete con Ricardo en la Torre Systec. Yo coordinaré todo desde aquí. Hablo de atrapar al espécimen sin matarlo. Si somos listos, podemos ahorrarnos para lo que nos queda de vida. Tengo contactos, Wade. ¿Puedo prepararlo? Te haces mayor, Wade. No puedes seguir haciendo esto siempre. ¿Has pensado qué harás cuando cierre Sebastopol? Tienes mi número. Corto. ¿Samuels lo hará? Decía que quería ayudar y yo ya tengo demasiado que hacer. Además, es un sintético. Lo tengo más fácil para entrar ahí. Pues sí. Mira, Ripley, somos las únicas personas que se interponen entre Sebastopol y el desastre absoluto. El desastre absoluto ya ha sucedido, Wade. Lo único que podemos hacer ahora es matar a ese cabrón.